Osito, osito, ¿cómo baila el alcalde provincial de Pallasca? Dios. Entre ellos, el Vilche, quien exhibe una enjalma recordatoria. Representante Palacio de Gobierno, señor congresista de la República, Rogelio Cánchez Guzmán, señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Yapo, señores regidores de la Municipalidad Provincial de Pallasca y del Distrito de Yapo, distinguidas autoridades, señor devoto de nuestro glorioso puerto de Santiago, Julio Díaz Basalo, señores directivos de las diferentes instituciones residentes de la ciudad de Lima, de nuestra querida tierra de Cabana, hermanos payasquinos que se encuentran acompañándonos en esta mañana. Quiero dar a ustedes la bienvenida, como me dijera la señorita, a la casa de todos los peruanos. Permítame expresar mi profundo agradecimiento a nuestro presidente de la República, Ollanta Humalatazo, a los señores funcionarios de Palacio de Gobierno, por permitirnos estar por primera vez en Palacio de Gobierno para presentar la festividad en homenaje a nuestro glorioso apóstol Santiago el Mayor, patrón tutelar de la ciudad de Cabana, capital de la provincia de Pallasca, Ancash, Perú. El lanzamiento de la festividad del apóstol Santiago el Mayor de Cabana, la actividad tiene por finalidad impulsar el turismo de Cabana y la provincia de Pallasca para convertir a la provincia de Pallasca en el nuevo destino turístico de Ancash y del Perú, para generar más puestos de trabajo directo con inclusión social, resaltar el potencial cultural, arqueológico, religioso y natural de Cabana y de los 11 distritos que conforman la provincia de Pallasca. Resaltar las danzas y estampas costumbristas, entre ellos los blanquillos, patrimonio cultural de la nación, también con nosotros los principales de Yapo, que están por lograr su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación. Permítame, señor Ministro de Cultura, pedirle para que declare a la festividad del apóstol Santiago el Mayor como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como gobierno local, continuaremos fomentando la cultura para que nuestros niños y jóvenes vivan orgullosos de nuestra identidad cultural y de nuestras tradiciones. Asimismo, aprovecho de esta oportunidad para pedir a nuestro primer mandatario, Ollanta Humalatazo, para que nos permita construir un hospital en la provincia de Pallasca, a fin de evitar las muertes en camino hacia la ciudad de Chimbote. Con ello, evitaremos que más de 30.000 habitantes que vivimos en la provincia de Pallasca estemos abandonados. La Municipalidad Provincial de Pallasca, que tengo el alto honor de representarlo, en los pocos meses que venimos al frente y en esta cuarta oportunidad que Dios y el pueblo pallasquino me dio y ungirme alcalde,
nos hemos preocupado y seguimos trabajando y seguiremos hasta el último día de la gestión, abocados a la agricultura para dar el pan del día a nuestros pobladores, con sus canales de regadío, con sus represamientos, con abonos y plantas, semillas. Igual manera estamos abocados a la educación, apoyando, gracias tenemos en el cuadro de regidores a un profesor experimentado, que es el profesor Carlos Cifuentes López, quien es el propulsor de la Escuela de Arte, Deporte y Ciencia. Asimismo, abocados en cuidar la salud de nuestro pueblo. Con mucho esfuerzo la municipalidad hemos adquirido una clínica móvil al servicio de los 11 distritos de la provincia, a fin de que llegue hasta los últimos rincones y a los únicos lugares más alejados de nuestra provincia, con el apoyo del MINSA, con los profesionales médicos, obstetra, odontólogos, ginecólogos y otros profesionales de la rama medicinal. Finalmente, expresar mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Quiero agradecer a la señorita que nos ha permitido hacer pasar a todos nuestros hermanos que no habían estado identificados. Llegar a Palacio de Gobierno, paisanos, no es fácil. Se tiene que registrar y como debe ser. Quienes no hayan entrado, bueno, fueron los que de repente se quedaron por la puerta del frente. Pero yo quiero agradecerles profundamente por dejar su tiempo, sus quehaceres y estar con nosotros. Hemos venido con un grupo humano de jóvenes. Hemos traído los principales de Yapo, el Quispe Cóndor, las quillayas de Cabana, los blanquillos, el oso. Una de las tantas estampas costumbristas que tiene la provincia de Pallasca. Yapo es un distrito rico en folclor. Justamente hace 2 meses atrás hubo una presentación con la presencia del director regional de cultura. Y ahí justamente ha manifestado que los principales tendrán que ser reconocidos como tal. Los 11 distritos de Pallasca tienen un rico folclor. Tauca, quiero decir los jueces de agua, los diablos. Todos los meses hay fiestas costumbristas en nuestra provincia. Por ello, yo felicito a Cantarria, quienes lograron inscribirnos en Tour Perú, para que los calendarios puedan considerar y ser un nuevo destino turístico en la provincia de Pallasca. Quedan cordialmente invitados, paisanos, amigos y turistas, 10 días de fiesta, comida gratis, baile gratis y cervecita gratis, y que no va a faltar la chicha de jora y la rica loja, totalmente gratis. Visiten Cabana tomando el bus, Lima, Chimbote, Cabana. En 8 a 10 horas están en Cabana y si quieren regresar rapidito, en 3 horas están en Chimbote. Así que ahora la ruta es cerca. Mil gracias por esta presencia de ustedes, que enaltece al quien habla, que gracias a este cuerpo de regidores y a quienes acompañan y a los trabajadores de la municipalidad que están acá con nosotros, nos van a hacer recordar a muchos de ustedes nuestras ambas costumbristas de nuestra fiesta patronal. ¡Que viva el apóstol Santiago y que viva Palacio de Gobierno! Gracias. A continuación, palabras del señor congresista de la República, Rogelio Cánchez Guzmán. Señor alcalde de nuestra provincia de Pallasca, Jesús Alvarado. Señor alcalde Jesús Aranda, disculpe, señor alcalde del distrito de Yapo, regidores del Consejo Provincial de Pallasca, regidores de Yapo, veo muchas caras conocidas solamente en la fiesta de Cabana, se acerca. Señor Prioste, espero que la fiesta la siga haciendo muy bien. Andía, mi saludo, hace años que no te veía, como también acá están los loquitos, el loco Juan, el loco Vázquez,
todos aquellos amigos de recuerdo, a todos ustedes, bienvenido a Palacio, esta es su casa. Un agradecimiento especial al presidente Ollanta Omar Latazo, a su esposa, a los funcionarios que hoy día han permitido que este glorioso apóstol Santiago de Cabana dé su inicio, de su recuerdo de la fiesta, acá, acá en la casa de todos los peruanos, acá se va a dar el inicio. Un agradecimiento especial a la señorita de protocolo y a la señorita organizadora, quien ha permitido que entren los paisanos que a veces no se inscribieron, pero creo que estamos todos, si hay alguno que más que está por los alrededores, que nos avisen, porque las facilidades del Palacio son para ustedes. Esta es la verdadera inclusión. Esta es la verdadera inclusión que comenzamos nosotros en Palacio todos los fines de semana a dar a conocer este rico folclore de todo el Perú, lo que no se daba antes. Es por eso que deseamos que este mes de julio, que es el mes del apóstol Santiago, sea algo grande, sea algo de aquel que nosotros le pedimos para que estar junto con nuestra familia, que no se permita a veces esas fiestas que estamos en Cabana y critican que a veces llegar a los extremismos. Eso no lo van a permitir, señor alcalde. Cabana debe dar el ejemplo de una fiesta digna, con calidad, con su folclor nato, con aquello que nosotros sabemos ya degustar. Yo soy un cabanista nacido. Claro, no salí congresista por Ancash, por el Callao, pero nunca me olvido de ustedes. Nací en Cabana, estudié mi primaria en Cabana. ¿Quién, cómo recordar al maestro Polo, a nuestro director? Hasta ellos, a sus hijos. Aquellos cabanistas que están en el cielo también hoy día mirándonos y rogando para que su fiesta y sus hijos que van de Lima, vía Chimbote a Cabana, lleguen bien. Que sus hijos, ese apóstol va a pedir que todos esos cabanistas que se trasladan a Cabana, a la gloriosa fiesta del apóstol Santiago, nos lleven con salud y que lleguemos bien todos. Espero que Andía ponga buenos carros, ¿eh?, para que lleguen a Cabana todos juntos. Lleguemos, de verdad, Andía. Siempre un agradecimiento, siempre se ha apoyado a Cabana. Agradecer a todos ustedes las festividades de hoy día. Hubiésemos querido traer más, pero a veces los horarios se tienen que acomodar a los tiempos también. Gracias al Radio Santa Rosa, la una, de nuestro amigo Juan Vázquez, quien nos hace conocer todos los sábados lo que pasa en nuestra querida Cabana y en Payasca en general. Gracias a todos ustedes, gracias por estar acá en su casa, porque acá es donde se inicia la verdadera revolución de la inclusión social. Acá es donde estamos todos juntos. Gracias a todos ustedes y una vez más al presidente de la República y a su esposa, y decirle a Taita Shanti, derrama las bendiciones sobre todo el pueblo del Perú y acá tus hijos cabanistas. Muchas gracias, que viva Cabana, muchas gracias.